¿Saben? Ningún ser humano a quien yo pueda imaginar ha nacido para que le vaya mal en la vida. Nuestra genética tiene diseñada de manera perfecta los deseos de ser felices, de ser los mejores. Los seres humanos no hemos nacido con el deseo de estar enfermos, con el deseo de no conocer el mundo, con el deseo de tener una casa hermosa, con el deseo de ver paisajes distintos que conforman todo nuestro planeta Tierra. No, definitivamente no. La gente no ha nacido con las ganas de estar quebrado. Las personas no han nacido con las ganas de estar endeudados y sobrevivir solo para pagar lo que se debe. No, definitivamente no. Lo que sí piensan las personas es cómo mantenerse sanas, si lo que están haciendo es realmente lo correcto, cómo se quitan esas deudas de encima, cómo cambian la decoración de su hogar, cómo construyen una casa más confortable, cómo viajar por lugares alrededor de nuestro país o del mundo, cómo hacer para que el dinero y los problemas de salud no sean el tema principal que inunda sus pensamientos, cómo hacerle para comprar esos tenis o zapatos que tanto deseas. En mi caso, ¿cómo me doy el lujo de no bañarme todos los días? Sí, lo digo bien, no bañarme todos los días. Al menos para mí eso ya es un privilegio. Levantarme, tomarme mi café sin ninguna prisa, leer un buen libro y dedicarme mentalmente a crear. Eso sin duda para mí es un triunfo en la vida. Así que la persona que entra a este negocio que yo les comparto, viene de un sitio donde no sueña, viene de un mundo donde no sueña. Entonces, aquí, en este negocio, inicias un proceso maravilloso de crecimiento, de mover la mente, de mover el cuerpo, de mover las manos, de mover el pensamiento, y vas compartiendo a otras personas y al mismo tiempo vas teniendo pequeños sueños y emociones que van contagiándose a los demás. Y de pronto, también abren su mente y literalmente su corazón para cumplir esos sueños. Y dentro de este proceso pueden pasar muchísimas, muchísimas cosas. Muchos les sucede que están tan mentalizados a no soñar que se quedan literalmente en el camino. Se bajan de este vehículo en pleno movimiento, sin determinar a tiempo hacia dónde les lleva a este vehículo del éxito. Pero ¿sabes? El único que no puede echarse para atrás eres tú, porque sabes que tu vida solo mejorará cuando dejes de malgastar tu tiempo y dediques literalmente a seguir invirtiéndolo en construir tus sueños. ¿Sabes qué quiero decir con esto? Que vas a evolucionar, que vas a formarte como un líder, vas a aprender a comunicarte con los demás, vas a aprender a soñar con los demás, porque lo has reflexionado bien. La gente viene de no estar soñando, viene de un mundo que parece que está congelado, donde todos los días hacen lo mismo para vivir sin emociones, sin sueños que se materialicen. Eso te permitirá encontrarte con personas que deseen saltar del cuadrante izquierdo al derecho, romper las cadenas generacionales del cuadrante izquierdo, papás y mamás en el cuadrante izquierdo, novios y novias en el cuadrante izquierdo, abuelos en el cuadrante izquierdo, profesoras y profesores en el cuadrante izquierdo, tatarabuela y tatarabuelo en el cuadrante izquierdo, gente de tu barrio en el cuadrante izquierdo, toda la gente de tu ciudad o de tu fraccionamiento en el cuadrante izquierdo. Es decir, las personas vienen totalmente de otro lado y llegan a este negocio y dicen, pues literalmente, ¿ahora qué hago? Y yo literalmente les digo, hagan los 5 pasos de oro. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Y por eso lo digo, este negocio es lindo. ¿Y por qué es tan lindo? No hay ninguna escuela de liderazgo en el mundo, y se los digo sinceramente, igual a este negocio. No lo hay, no existe. No hay una escuela de liderazgo como esta, donde solo tienes que hacer las cosas. Y si las haces, los resultados se obtienen. No hay una escuela de liderazgo en el mundo que te haga vibrar más y que te haga soñar más y que te haga probar más de que realmente estás hecho o estás hecha. Porque créeme, aquí no te regalan absolutamente nada sin merecerlo.
sin trabajar por ello. Tienes que aprender, tienes que desarrollarte, tienes que volverte bueno. Pero créeme que en este proceso vale la pena que te vuelvas bueno. Porque una vez que te vuelves bueno, nadie te va a parar. Y el futuro es tuyo y puedes lograr lo que tú quieras. Créeme también que si trabajas y sigues los 5 pasos de oro, todos los días ganarás lo que no imaginas. Viajarás a donde ni siquiera imaginas y lograrás todos esos sueños que desde el primer momento te dispones a tener. Por eso, desde que entras literalmente a este negocio, tienes que soñar muy alto, porque ese es el parámetro personal que tienes que materializar y en ningún otro negocio eso es posible. Esta parte la tuve muy clara desde que comencé literalmente este negocio. Por eso comprendo que tienen un proceso que tienen que seguir las personas a las que les comparto esta oportunidad. Que tienen que ser serios con este programa educativo que se les brinda. Que tienen que conectarse. Que tienen que tomar los cursos de nuestras plataformas. Que tienen que ir a los eventos. Que tienen que escuchar muchísimo. Y tienen que tener la virtud de todos los líderes de todo el mundo. Que es paciencia, mucha paciencia. Sí, paciencia. Tienes que tener resistencia. Tienes que tener paciencia. Tienes que tener resistencia. Así como has querido o has requerido tiempo para subir como empleado esperando obtener un ascenso, o bien requieres tiempo formándote como arquitecto, como doctor, como abogado, como ingeniero, también se requiere paciencia y resistencia para tener éxito en este negocio. Pero déjame decirte, si estás aprendiendo, si le dedicas tiempo, si aplicas los 5 pasos de oro todos los días, tu éxito está garantizado. Hasta pronto.